Good morning, everybody, and welcome back to my YouTube channel. Today's video is gonna be bilingual because it is a big day and I'm gonna have a lot of family over, so I may not even put the subtitles in, and I'm sorry for that. But buenos dias, hoy es el gran día, hoy es el día de la graduación de mi ma, so vamos a celebrar. And yeah, saludos a la familia en México y toda su familia que va a ver este video. She did it. She did it. She finally finished after a whole year. And actually, she's been doing nails for like 2 years already, but she finally is gonna graduate. So I'm gonna vlog all day today. And yeah, we have a surprise for her and everything, so stay tuned. Right now we're about to head out because we're running a little behind. So right now we're about to head out and go to her ceremony that's all the way up in Chicago, so we still have a 2-hour drive to get there. So right now I'm just gonna go downstairs and I'm gonna ask her if I could take some pictures of her. So yeah, before we leave, hope you guys enjoy this vlog, and don't forget to like, comment, share, and subscribe. You already know the deal. But yeah, I'm feeling myself. You guys want to get a fit check? Check out the fit. I'm wearing a green lace dress off the shoulders with some heels. Y tú hiciste las rosas y todo. Mm-hmm. Oh my goodness, te quedó bien bonito, mami. Thank you. El día de hoy es un día muy especial. Quiero darle las gracias a mis maestras. So we just arrived here. The photographer is about to take pictures of her and everything, like her classmates, so I'm just gonna record like behind the scenes. Check out the view. Look at her, cute. She's like, come on, my friends. So I ended up coming with them because I'm VIP. They already know. I think you're next. All right. Oh yes, work it. Three, two, one, go, 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 go. So I went to the store and got my mom some flowers. They're so pretty. I'm over here trying to hide from her so she doesn't see me yet. Dude, they smell so good. Oh! I got your flowers, but you're not supposed to see them yet. Oh. Cute. Thank you. Okay. Estamos contentas de que hayan terminado y de que pues el día ha llegado. Pues también estoy muy contenta con muchas de ustedes, bueno, con todas, porque trabajan muy bien. Pensamos que el programa de la escuela, todas lo hicieron muy bien, y si están aquí es porque pudieron terminar. El programa de uñas a veces se escucha como, oh, estás haciendo uñas, como que no es tan importante, pero las que estudiamos eso sabemos que de verdad necesitas esfuerzo, necesitas estudiar, practicar,
y parte del esfuerzo que hacen cada una de ustedes también se les agradece mucho, porque no es fácil ser mamás, tener hijos, ir a la escuela. Y también se les agradece a los familiares porque son un gran apoyo, ya que sean modelos o que les cuidan a los niños o que manejen lejos. Entonces, la verdad es un gran apoyo el que les dan. Y yo les deseo mucha suerte en este mundo de las uñas. Hay muchas oportunidades. Cualquier cosa que necesiten también nos tienen a nosotros. Y pues muchas felicidades a todas. Les vamos a extrañar mucho en la escuela. I personally, I'm going to be so sad when I leave. I want to thank all of you guys that you guys trusted my knowledge and always respected me. And I want to thank you guys for letting me know each of you guys as a person. I really appreciate that. So if you guys ever need anything, you know I'm here for you. Thank you guys. Es que aquí, no quiero llorar. Quiero llorar. Yo también voy a extrañar mucho a la maestra Silvana. Muchas gracias por todo. Y voy a llamar. Siempre pensamos en alguien para dar las palabras del grupo de la escuela. Y ahora vamos a llamar a Silvia para que nos dé unas palabras. Bienvenidos graduados y amigos, familias y colegas. Es un verdadero placer y honor dirigirme hacia ustedes en la ceremonia de hoy. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por permitirnos de estar aquí hoy reunidos el día de hoy, que es un día muy especial. También quería agradecerle a mis maestras, a Miss Brenda y a Miss Silvana por todo su apoyo. Un aplauso, por favor, a mis maestras, que las voy a extrañar y las, olvídense, fueron lo máximo. También le quería dar las gracias a Miss Brenda por todo su apoyo y la considero una gran líder. Si algo aprendí de ella es que si algo que tú puedes hacer es cambiar tu destino y no quedarte donde estás. No importa lo que hagamos, sea chico o grande, siempre hay que dar lo mejor de uno mismo para lograr nuestros sueños. Yo le quiero dar muchas gracias a la maestra por la verdad. Para mí eres una gran líder, una gran mujer, un gran ejemplo, porque nos ha demostrado que ella pudo. ¿Sí me entiendes? Entonces yo decía, oh my God, la maestra es un ejemplo para mí, para todas, porque ella ha logrado demasiado. Y yo decía, oh my God, pues si ella puede, yo puedo salir este curso. Y pues le quiero agradecer mucho por todo su apoyo y todo. Por siempre darme lo mejor. Gracias. Un aplauso, mis Brenda, por favor. También quiero darle las gracias a mi Silvana por todo su apoyo y por toda su paciencia conmigo. La admiro muchísimo por ser una gran guerrera, por luchar por alcanzar sus sueños. Le deseo mucha suerte hoy, que va a ser empresaria en su nuevo salón. De ti, mija, por haber alcanzado tan joven tus sueños, y espero verte y visitarte en tu salón. Eres una gran persona, y si hay algo que le agradezco muchísimo es porque yo siempre me sentí en casa. Desde que yo llegué ahí nunca me sentí incómoda, siempre me sentí segura y cómoda ahí. Y si hay algo que admiro mucho es que cuando yo llegaba siempre estaban con sus sonrisas. Mi Silvana siempre me recibió con su sonrisota, y eso lo cambia todo y me inspiró a pues no cuitear, ¿verdad?, en tiempos difíciles, porque sé que muchas de nosotras, de nuestras compañeras, pues lamentablemente perdieron sus trabajos y a lo mejor ya no pudieron regresar, o no sé cuáles han sido sus motivos por la pandemia, pero no importa, yo tenía que manejar como 2 horas
y no, pues no me importó, no hubo un obstáculo, ¿verdad? Perdí mi trabajo también, me quedé sin él, pero eso no me detuvo. No me detuvo la nieve, no me detuvo el agua, ni lo lejos. Y también le quiero dar muchas gracias a ti, Jessy, por haberme brindado tu hogar aquella vez que estaba muy feo, lloviendo. La verdad fue un gesto muy hermoso de tu parte, porque me brindaste tu hogar. Y la verdad yo te lo agradezco infinitamente, no sabes cuánto. Y un aplauso para la nueva teacher. Y pues la verdad, las mamás solteras, guerreras, solteras, porque aquí también hay dos mamás y yo las admiro mucho por cómo son, por ser unas guerreras. So, y es todo lo que puedo decir. Un aplauso a mis maestros. Ay, pues un nervioso. Gracias, Silvia, perdón. Yo les quiero hablar un poquito, decir un poquito a cada una de ustedes, Silvia, y nos poníamos también bien contentas porque nos hacía reír mucho, un día muy bonito. También manejaba desde lejos para llegar a la escuela y pues también gracias, Silvia, por ser parte de Meraki. Sí, gracias a ustedes. Silvia. I personally wanted Silvia there every single day. I was like, Silvia, don't go. So Silvia always made us laugh. She's very hardworking. She's very determined. And we appreciate what she does. She is very talented. And we also appreciate her time that she took to come here and learn. That is very inspiring. So I want to thank Silvia for that. No, nomás quería decir, you know, conocí a mucha gente buena onda en el tiempo que estaba aquí en la escuela. Yo cuando entro pues a diferentes lugares a veces me siento medio errada, pero cada una de ustedes me ayudaron a sentir cómoda en el lugar que estaba, y más porque no nunca convivía con mucha mujer. Le quería dar gracias a la maestra Brenda y a la maestra Silvana por todo lo que pues me han aguantado. y pues muchas gracias por tener paciencia con nosotros y pues enseñarnos todo lo que ustedes saben. Silvia. We got a graduate! Where's she at? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí, acá, acá. ¿Dónde está mi graduate? ¿Mi gorra? She's wearing mi gorra.
We're about to head home and get the party started.